pero a veces uno en ese momento pensé muchas cosas y... ¿Y en la afición pensaste? La afición es jodida. ¿Sí? La afición es complicada en todos los lugares, todas las plazas son difíciles. Todos los equipos. Se lo van a recordar. Eso es lo mismo en todos los equipos. Claro, y uno entiende al hincha que se les rompe el corazón por ver una cosa de estas. Entonces yo creo que también pasó por ahí. Ellos, el hincha lo vio muy diferente. O sea, nosotros también lo sentimos y a nosotros nos duele y nosotros... Pero el hincha lo vio de una manera totalmente diferente, muchas veces sin objetividad las cosas, uno los entiende. Yo por eso con la hinchada yo no, casi no me he metido. Trato pues de ser muy serio con mis cosas. Yo jugué a jugar a Ibagué hace poco contra ellos y yo no, nadie puede decir que hice un mal gesto, que hice un... ¿Te recibieron mal? Pues que... Sí, normal. Normal. ¿No? El fútbol. Yo creo que como es el fútbol, sí, claro. Pero sí, yo siempre di lo mejor para Tolima, hice las cosas completamente con toda mi honestidad, con mi trabajo, conseguimos títulos, estuvimos en una época ahora que no sé cuándo se haya repetido que Tolima vuelva a tener una época como esa, porque estuvimos en una época donde siempre fuimos protagonistas, donde jugamos tres finales seguidas, que eso nunca había pasado, conseguimos el título que fue contra Millonarios, luego la Superliga contra el Cali. Entonces dejamos una buena huella, yo me quedo con las cosas buenas y bonitas.